El Comité del Paro anunció la suspensión de las movilizaciones, además que los puntos que hacen parte del pliego de emergencia entregado hace un año al Gobierno Nacional serán presentados en proyecto de ley al Congreso de la República el 20 de julio. El Comité del Paro señaló que decidió hacer un cambio en las frecuencias de las manifestaciones para poder desarrollar un plan de acción. Suspenderán las marchas que venían haciendo los miércoles. Se volverían a reunir el próximo 20 de junio. Gran concierto nacional, un gran concierto que lo hemos denominado a un año de presentar el pliego. Duque no negocia. Adelantarán encuentros en las regiones donde se construirán proyectos de ley, donde se plasmen los puntos del pliego de emergencia. Van a ser acompañados el 20 de julio con una gran movilización al Congreso Nacional para erradicar estos proyectos de ley. Aseguraron que el gobierno debe mostrar de manera efectiva una voluntad de acuerdo. Este plan de acción lo que busca es precisamente lograr que se desarrolle y se lleve a cabo la negociación del pliego de emergencia, pero con verdaderas garantías para la protesta social. Suspender por la dilatación que ha venido presentando el Gobierno Nacional por más de un mes en los diferentes espacios que tuvimos de diálogo con él mismo, en el marco de no querer garantizar ni avanzar en el preacuerdo de garantías, ni tampoco poder concretar la mesa de negociación, aun cuando se le dieron las soluciones y se le expresó también la necesidad inmediata. Hicieron un llamado a los congresistas a hundir los proyectos de ley sobre las cajas de compensación familiar, reformas a la justicia y a la educación, así como el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales.